Ciudad Real y que por medio de estas imágenes el público de toda España, el público del mundo del balonmano, dice adiós a Talán Dusevallev, a este genio, a esta ya leyenda, a este hombre mítico que se abraza a José Antonio Revilla, el hombre que le trajera a España al Grupo Deportivo Teca. Es el culpable, entre comillas, el emocionado Revilla, de que Talán Dusevallev jugara en el balonmano español, que llegara a Santander, a esa ciudad que dice que es su ciudad. Talán Dusevallev se siente cántabro, se quita la camiseta, se quita la camiseta número 10, que ya nadie vestirá en este equipo, se la regala a José Antonio Revilla, será el encargado de trasladarla, este joven va a trasladar la camiseta de Talán, la camiseta que va a hacer historia, que nunca llevará ningún jugador del balonmano Ciudad Real. No se llegó al final del partido, pero valía la pena hacer este espectáculo, esta dedicatoria al grande de los grandes, a Talán Dusevallev. El grito de Talán, Talán. Ahí está la imagen de este genio del balonmano que recibe el aplauso de todo el público. Se suben las escaleras porque la camiseta de Talán tiene que estar lo más alto posible. Arriba, 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 como eran sus saltos, como eran sus suspensiones, sus rectificados en el aire. Habla Talán. Que estéis aquí. Para mí, en un día tan especial, como mi despedida en activo, como jugador de balonmano. La verdad es que, en vuestra presencia, quiero agradecer a todo el mundo de balonmano, a todos los aficionados del mundo, tanto en Santander como en Alemania, como en todos los países. Yo creo que siempre estaré agradecido a todos ustedes, a todos vosotros, y siempre os llevaré en mi corazón. Emocionado Talán Dusevallev. La cantidad de imágenes que tienen que estar pasando por su cabeza en este momento. Ahí tienen esa imagen en todo lo alto. Ahí está la camiseta número 10. Ahí está el número 10 de Talán Dusevallev en lo más alto del Quijote Arena. Esta es la imagen, el recuerdo quedará perenne en Ciudad Real, en España. La imagen de un ganador nato, la imagen de un hombre 10, de una buena persona, de un hombre que ha ganado a todos, como ven ahí en esta imagen, al público de Ciudad Real, pero querido también en...